porque obviamente el rival del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con Ramón Álvarez de Mon. Se han perdido parte de las buenas costumbres, que era hacer esto en vivo, pero bueno, por lo menos se recupera una, que era la colaboración de fecha FIFA. Haremos alguna también de final de año y tal. Y bueno, los dos dijimos, se nos ocurrió más o menos a la vez, aunque bueno, yo le escribí a Ramón, te iba a poner lo mismo, de recuperar esta colaboración, y ya sabéis la dinámica, videito aquí, el Madrid 2004 y las denuncias del caso Negreira, y en tu canal, Ramón, entrenador de 2024, y qué le quedaría al Barça si echan a Xavi. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, y es tal como cuenta, ¿eh? O sea, es tal como cuenta porque yo estaba conduciendo, me llegó el mensaje, justo llegué a casa, vi el mensaje. Y yo en el coche iba pensando, le voy a escribir a Iñaki a ver si recuperamos la colaboración. O sea, es que fue simultáneo. Que claro, irías pensando qué marrón de fin de semana, ¿no? Tal cual, hombre. Aparte de que estos vídeos mola hacerlos, es verdad, o sea, está canino el tema. Es verdad, cuesta, ¿no? Cuesta sacar temas de actualidad. Las elecciones, pues, son un coñazo, la verdad. Y bueno, siempre viene bien, ¿no? Darle a la cabeza ahí con un amigo. Exactamente. Bueno, estamos hablando de esto en miércoles, pero bueno, son temas bastante atemporales, no creo que nada pueda cambiar. El primero, aquí en mi canal, y luego en el de Ramón también tendréis otro, pues hoy o antes o después o a la vez, a lo largo del día se van a publicar los dos vídeos, tampoco es importante cuando primero o cuando segundo, porque son vídeos independientes, se puede ver este y no el otro y no este, o sea, en ese sentido todo puede servir. El Madrid la próxima temporada, a nivel fichajes y tal, todavía queda muchísimo, pero se va hablando de nombres, tal. ¿Cómo te lo imaginas tú o cómo sabes tú qué información manejas? Está el tema, es que en realidad yo lo veo todo bastante claro. Está el tema de Mbappé, como mucho, que no lo veo yo ni bien ni mal, pero luego el resto parece otra vez telegrafiado. Puede haber alguna sorpresa, algún Güler de la vida que aparezca, algo así, pero en realidad huele a lo que huele, ¿no? Pues mira, precisamente el miércoles publicaba yo un vídeo con Marcos López sobre el proyecto del Real Madrid, la planificación, y él hablaba precisamente de que hay pocas incertidumbres siempre con el Madrid, ¿no? O sea, el Madrid es muy previsible en muchos de sus pasos y eso hace que si se equivoca no sea grave porque está todo dentro, ¿no?, de un mecanismo ya ideado y que no hay vaivenes, ¿no? No hay de repente volantazos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay a veces que el aficionado le pide un volantazo al Madrid, oye, date el capricho de Harry Kane en verano, hombre, por Dios, macho. Mira qué delantero está en el mercado. Y el Madrid dice, oye, si no entra en mis términos, no doy ese volantazo. Y bueno, pues lleva 17 goles, ¿no? Pero el Madrid es consecuente, ¿no? Que no creo que les esté sorprendiendo. O sea, no era una cuestión futbolística lo de Harry Kane, claro. Otra cosa es que lo entendamos más o menos, pero que no era futbolística, bobos no son, o sea. Hombre, espero que aquí no contase esto de que los ingleses no rinden fuera de las islas, ¿no? Porque eso ya es de otro siglo, yo creo. Sí, pero lo que veis es que el Madrid es bastante previsible. A ver, hay un movimiento que ya sabemos seguro, que es Endrick, llega en 2024. Cada vez parece más relevante ese movimiento a efectos del propio 2024. O sea, exacto. Siempre son fichajes pensando en el largo plazo, pero, joder, parece un jugador que puede impactar desde el principio, ¿no? Y después, hombre, hay dos grandes nombres ahora mismo, ¿no? Alfonso Davies y Mbappé. Esos son los dos grandes nombres. Alfonso Davies, pues el tema es bastante claro, se está apareciendo cada vez más, ¿no? Pues a estas operaciones que afronta el Madrid con jugadores que están en situaciones contractuales un poco especiales y que si sigue sin renovar, Alfonso Davies, pues en 2024 el Bayern se encontrará con una situación que normalmente el propio Bayern resuelve vendiendo, ¿no? Tratando de vender lo mejor posible, pero vendiendo. Y bueno, y está el tema de Mbappé, que ya veremos qué ocurre en enero, ¿no? Lo de Davies, y ahora hablamos de lo de Mbappé y tal, lo de Davies en verdad, o sea, el Bayern o cualquier, si le pasara al Madrid, tú imagínate que Camavinga, por ejemplo, no lo renuevas hasta el último año de contrato, después de haberlo intentado no sé cuántas veces, un club normal dimite ya de eso, ¿no? O sea, tú has hecho tu trabajo, lo contarás a tu prensa, a tu afición, cómo lo has hecho, o sea, sería muy raro que el Bayern confiara que va a poder conseguir en 3 meses contados con un jugador normal, porque la gente dirá, no, mira, al PSG le salió bien. No se puede comparar en nada a lo de Mbappé, a lo de nadie. No sé, o sea, es que si salvo que esté utilizando al Real Madrid, el Bayern tampoco le va a mejorar, o sea, no va a hacer una locura fuera de mercado. O sea, ya le estarán haciendo un ofertón cojonudo. Salvo que esté utilizando al Real Madrid, esto está hecho. Claro, es que vamos a ver, es que la escala salarial del Bayern seguramente sea como la del Madrid, pero
un par de grados más abajo cada escalón, ¿no? El Madrid tiene tres grandes escalones. Seguramente Davis entraría en el segundo escalón, si no el primero, ¿no? No entraría en el primero porque vendría con un precio de traspaso. Si viniese libre, entraría en el primero, seguro. Y el Bayern seguramente ya está poniendo a Davis muy arriba también en su escala salarial. Por lo tanto, que Davis esté especulando con esto para que el Bayern mejore su oferta, lo dudo mucho, ¿no? Porque ofertas mejores va a encontrar fuera que la del Bayern, ¿no? Y claro, si fuese el dinero el criterio, pues seguramente tampoco llega al Real Madrid, ¿no? Sería la Premier, algún club de la Premier. Entonces, yo creo que, vamos, a mí lo que me transmiten es que el jugador tiene muchísimo interés en fichar por el Madrid. Esto es un tema que lleva manejando Juni Calafat desde hace mucho tiempo. Se le explicó al jugador en su momento, oye, si, o sea, estamos muy interesados en ti, pero la única posibilidad pasa porque tú no renueves y que en el verano de 2024 se abra una ventana, ¿no? Hubo una pequeña ventana en 2023, pero era inabordable, ¿no? Porque el Madrid necesitaba muchos encajes de bolillos, que saliese Mendy, cosa que no era ni probable en ese momento, y que el Bayern ya lo viese muy negro el tema, que no lo veía tan negro porque tenía todavía tiempo, ¿no? Pero en 2024 sí que hay una ventana real y yo estoy un poco contigo, salvo que Alfonso Davies de repente dé un giro o realmente esté interpretando un papel tremendo, pues lo normal es que se haga, ¿no? Entre dos clubes serios y responsables, lo normal es llegar a un acuerdo, porque el Bayern ya vivió la mala experiencia con Alaba, pero la diferencia con Alaba es que era un jugador ya amortizadísimo, claro, 28, 29 años, no tiene nada que ver. Esto es más parecido a lo de Toni Kroos. Sí, sí, tal cual. Y bueno, alguno se subirá a la fiesta esta, algún City o algún Liverpool, o sea, no va a ser una pasarela para el Madrid, pero bueno, si lo tienes trabajado desde hace tanto tiempo, o sea, no sé si se va a hacer, tiene pinta, pero que es de un tipo de fichaje que ya se lo hemos visto hacer con éxito al Madrid. Y luego lo de Mbappé, que no hemos hablado mucho ni en el delantero RIP ni nada, a mí ya sabes que cada vez me parece más raro, ¿eh? Me parecería más raro porque no lo veo que cuadre, no lo veo que... Al final es que veo que la delantera se puede tirar con lo que hay ahora, renovación de Joselu, tal, tal, viene Endrick, y si acaso si Kubo puede volver o alguna oportunidad que encuentren por ahí, pero yo lo veo más o menos así, ¿eh? Las fichas están ya, contratos largos para todos los de arriba, no lo sé. Realmente el Madrid ha hecho movimientos para que lo de Mbappé no sea un drama, ¿no? Si sale que no, porque... Endrick parece que va a tener un impacto más inmediato del que cabía esperar. Rodrigo, Vinicius, pues asegurados, como bien dices. Bellingham, nueva estrella del proyecto, y jugador jovencísimo y un icono, ¿no? En cuanto a marketing también. O sea, es decir, y es lo que más transmite el Madrid. Oye, si Mbappé no firma, tenemos a Vinicius y a Bellingham, ¿no? Eso es una afirmación que es literal, y que de alguna manera el Madrid sabe que con Bellingham ha encontrado, bueno, pues... un paraíso, ¿no? Con él. Ahora, la propuesta va a estar en enero, si no renova antes. La propuesta por parte del Madrid va a estar en enero, porque todo esto obedece a una hoja de ruta. Pero cuando dices propuesta, entiendo que no es negociación. La información que yo tengo es que no es negociación, es que es propuesta, una propuesta con unos términos que ya se negociaron en 2022. Esto es importante decirlo, el Madrid marca un límite, se marca un límite con Mbappé, es un límite alto, muy alto para el Madrid. No, claro. Pero se marca un límite, o sea, no, el Madrid no, de repente ahora no va a estar hablando de sueldos de 40, 50 millones netos, no va por ahí el tema, el Madrid se marcó un límite que Mbappé conoce desde 2022, no ha cambiado en los grandes números, no ha cambiado la prima de fichaje va a ser, si será, altísima. Muy alta. 130, 150, se habla de aquello. O incluso más. O sea, es que va a ser muy parecida a la del precio de traspaso que hubiese pagado el Madrid en 2021. 180, a lo mejor. Es que es así, o sea, porque de hecho el razonamiento es, oye, si se lo ibas a dar a ellos, me lo puedes dar a mí, ¿no? Pero el salario, en cambio, no sería tan alto como se ha venido diciendo, a lo mejor como mucho 30 millones de euros netos o algo así. O sea, no sería tan alto. Pero a lo que voy es que hay una hoja de ruta marcada desde hace mucho tiempo de, oye, en enero del 24 se abrirá la oportunidad de ya no depender de nadie. Es una ventana. Legal, además, 100% legal, digamos. Total, 100% legal, que avisando al Paris Saint-Germain lo puedes hacer sin ningún problema. Y el Madrid va a tener eso encima de la mesa. A mí lo que me dicen es que va a ser enero, en el momento. Si en enero no firma en papel, Madrid... se va a sentir liberado a todos los niveles, ¿no? Morales y de todo tipo para
para no mantener esa propuesta. Esto es lo de siempre, Iñaki. ¿Qué pasa si en abril Gerard Mbappé dice que sí que quiere firmar y el Madrid no ha fichado a un jugador que le hipoteque el fichaje de Mbappé? Pues hombre, yo entiendo que el Madrid seguirá firmando a Mbappé en ese momento. Pero digamos que el Madrid lo que quiere dejar claro de alguna manera es que las condiciones están ahí y que ahora es el Mbappé que tiene que dar un paso para aceptarlas. Y ya está. Ya digo, a mí no me... O sea, le harán esa oferta muy buena, pero claro, no sé. Yo no sé si le van a... Es que a mí no me cuadra ni bien ni mal con las renovaciones tan ventajosas que se han hecho. Lo de arriba que está cubierto, más o menos cubierto, pero bueno, con Endrick ya está tu apuesta, en fin. Y luego, que también va a sonar, porque me lo veo que va a sonar, Haaland, obviamente, nada, ¿no? A mí lo que me dijeron de Haaland la última vez que pregunté es que en 2024 el Madrid veía la ventana cerrada. Que incluso la renovación de Guardiola había vinculado un poco a Haaland a al menos estar un año más, hasta 2025. No sé por qué se está hablando ahora tanto de Haaland. No lo sé porque no creo que nadie... O sea, que hay una parte del club que estaría más a gusto acometiendo, claro, ¿no?, el fichaje de Haaland que el de Mbappé por todo lo que ha pasado. Sí, seguro. Seguro que hay esas dos corrientes, ¿no?, dentro del club. No es la de Florentino, ¿eh? Florentino sigue del lado de Mbappé. Pero es que, quiero decir, es que ya no es el tema contractual. O sea, tú ves a Haaland saliendo en 2024 del Manchester City, tiene un proyecto ganador con Guardiola todavía ahí y pudiendo, joder, y teniendo posibilidades en un futuro de llegar al Madrid, porque esas posibilidades sí que van a estar ahí, sí que el jugador tiene interés en llegar al Real Madrid. Yo conté en su momento que cuando ellos van a firmar por el City avisan al Real Madrid, le dicen que han dejado una serie de condiciones que permitirán su salida y controlar su futuro. Todo esto ocurre, y lo dice también David Thorsten, dice el jugador, sí, sí, manifiesta su interés de ir al Madrid en algún momento, pero en 2024 yo no lo veo. Serían dos años en el City. Alfie Haaland creo que habló mínimo de tres en Inglaterra, no sé. Yo no lo veo. Y luego encima que, oye, en la apuesta de... Tú ya tienes un dinero invertido en un delantero, que es Endrick. Por más extravagante que pueda parecer lo de recién llegado, pero el año que viene es que con la construcción de delantera que yo veo, el año que viene el que esté, sea que luego lo hablaremos en tu canal, de la terna que están sonando, es que casi te digo que no va a tener otro remedio que ponerlo. Porque la delantera es muy posible que pueda ser Vinicius, Rodrigo, Joselu, Endrick, Guler, Ibrahim o Kubo, algo así. O sea, no es nada descartable. Volvemos a que hay dos delanteros centro, ahora solo hay uno, y que uno es la gran esperanza del club y el otro es un Joselu. Pues, o sea, yo lo veo que de aquí a cuando se abre la ventana de Haaland es que pueden pasar mil cosas. Mil cosas. Es que además, sobre lo que hay ahora, le estás añadiendo tres elementos, ¿no? Uno es Endrick, otro podría ser Kubo, en caso de que el Madrid decidiese hacer algo ahí. Y el tercero es Guller, que está inédito, ¿no? Entonces, ya no sería una delantera tan anémica, ¿no?, como la que es ahora, que dices, joder, es que vamos justitos y hasta te sale Lucas de extremo, si hace falta, ¿sabes? No, ahora, o sea, ya estarías añadiendo elementos que, hombre, le dan más potencia, ¿no? Entonces, yo también soy de la teoría de que si no saliese lo de Mbappé, a lo mejor el Madrid no hace nada relevante arriba. No, yo pues ya he hecho, este año sí que ya he hecho, se podría decir, con Endrick. Claro, eso es, ya estaría haciendo lo de Endrick. Y a lo mejor se plantea lo de Kubo, pero que no iría por otro Harry Kane, ¿no?, que hubiese por ahí. Y luego, lo que vuelvo a ver otra vez poco tal, es en salidas, ¿eh? No sé dónde se puede sacar pasta el año que viene, ¿eh? Lo pregunté en la asamblea, no me contestó Florentino, vamos, me contestó, pero no me contestó. O sea, pasó un poco, me dijo que si no se hacen ya... El sale ese, y no creo que tan pronto, Tchouaméni. A mí Tchouaméni no me sale. Ya, no, ni a mí, pero... A ver, por interés no, del Madrid... O no en 2024, vaya, o no en 2024. No, en 2024, por interés del Madrid Mendy, pero ya veremos si se consigue el milagro. Y último año de contrato que te va a dejar, 15 el millones. A lo sumo, milagro lo sumo. Arabesco, haría falta ahí. Y yo tengo... ¿Álava? No, claro, es que no es información, pero Álava a mí no me volvería loco de repente si me dicen que Álava sale. Sí, pero solo está la carta de Arabia, ¿eh?, que él se quiera ir y que sigan echándole billetes, claro. Claro, pero lo que pasa es que la carta de Arabia ya se dio este verano. ¿Con Álava también? Sí.
Le ofrecieron mucho dinero, pero no traían precio de traspaso. El Madrid dijo que ni de coña, y bien que hizo, evidentemente. Claro, visto lo después. Y no sé, no sé, en 2024 a lo mejor el Madrid con Militao ya más o menos tranquilo, ¿no? De que se ha recuperado bien, Rüdiger... a mí no me extrañaría tanto, ¿no? Que fuese una de las posibles ventas, Álava. Pero no es información, ¿eh? O sea, no... Sí. Y después, ¿verdad? Que, no, que cuesta que te salgan más, hombre. Si lo de Brahim no prospera, claro, pues por Brahim sí que a lo mejor... 15 millones así. A lo mejor un poco más, ¿no? Porque ya ha demostrado que puede mejorar el juego del equipo en el Madrid, jugando de titular. O sea, puede ser un año donde Brahim haga 8 o 10 goles y no sea tan raro el sacarle un poco más. Pues pero es verdad que... Pero tampoco son ventas de antes del 30 de junio, macho. Eso es lo que a mí me extrañaba, o sea... Ah, bueno, para el tema del balance, claro. Claro, por eso lo pregunté, pero a mí Florentino dijo, no se preocupe usted que si no las sacamos a ventas ya encontraremos otros ingresos. Y me lo creo, ¿eh? Me lo encuentro, no, sí, lo que sí. Pero digo, joder, pues, ¿pero por qué ponéis las ventas entonces? Sí, sí, tal cual. Bueno, oye, y ya, por cerrar el vídeo de mi canal, que hace ya un mes... Del último reboot, ¿no?, de Mandil, del Barça, o de sus voceros más bien, porque cuando se hizo viral el vídeo aquel fue el 12 de octubre, fue el propio 12 de octubre o la víspera, creo. O sea, y los principios, ya no a mí, pero porque a mí me ha llegado de 4 o 5 personas que van contando que me van a denunciar, más allá de lo que dijo Adrián, que no lo dijo, pero lo sugirió, claramente. Sí. Víctor Palacios lo llegó a decir, el limpiabotas de cabecera de Laporta. Y las primeras amenazas, en genérico, se dicen en abril. O sea, es que estamos a punto ya de pasar el año. O sea, 8 meses. O sea, ¿cuánto puede tardar esto? Yo juraría que las querellas llegan antes, porque, claro, porque efectivamente, ya en la asamblea, que es antes, o sea, la asamblea es más o menos coincidente cuando se hace viral un vídeo tuyo que era de 2 o 3 semanas antes, yo creo, o sea, que era ya antiguo incluso, ¿no? Y que tampoco era nada nuevo sobre lo que ya habías dicho, por otro lado. Hubo más revuelo, lo único. Hubo más revuelo, pero... De Twitter, vaya. Pero que hagamos, que yo investigo en tu canal y saco otros cortes similares en otros momentos, o sea, que... ¿Qué quiere decir? Pero el tema es que, claro, en teoría las empezaron a poner en abril o por ahí. Y claro. Hombre, yo dudo que si van para adelante las querellas, en el sentido de que... No que prosperen, sino que tienen un viso de realidad, pues el querellado lo tiene que saber bastante pronto, ¿no? Cuando ya se ha puesto esa querella. No creo que tarden un año en avisarte que se han querellado contra ti, ¿no? Entonces, y además normalmente hay un burofax antes donde te avisan, bueno, tú ya lo sabes, o sea, que te voy a avisar. Sí, sí. Entonces, no sé, es que a mí me extraña mucho todo esto. Puede ser que algunas se estén poniendo, puede ser, pero no creo que cuando dijeron que las habían puesto en abril, sino que pueden ser recientes, ¿no? Pueden ser recientes, ¿verdad? Pero no sé, yo ya tengo curiosidad, porque a mí también me han dicho alguna vez que el Barça se ha querellado contra mí y me lo dijeron incluso antes del verano y es que no tenía noticias tampoco. Claro, pero es que la del revuelo este famoso del 12 de octubre, esa en realidad, antes de final de año, si llega, debería llegar algo, ¿no? El burofax, aunque sea. O... Entiendo que sí. Porque además... Ya te digo, lo del burofax yo creo que muchas veces es previo o casi, casi, casi es obligatorio porque en un Estado de Derecho tratas de ahorrar recursos. O sea, si claro. Al Barça le vale con que tú pidas perdón, no, que no quería decir eso, que lo del abuelo no, que era el tío o lo que sea, pues evidentemente el sistema te empuja o intenta la reconciliación primero claro. Y si no, pues ya le metes la querella, ¿no? Pero que no te haya llegado un burofax, por ejemplo... Ya siendo de octubre esto, ¿no? La asamblea del Barça fue en octubre también, aparte, ¿no? Por ahí. Y ya dijeron que habían puesto más de 20 o algo así. Sí. Dijo sí. Youtubers en plural, ¿eh? O sea que... Correcto. Ojo, no sé, no sé. Ojo. Pero nada, claro. Aparte, lo del abuelo realmente, por más que están con eso a vueltas, eso es cero demandable, obviamente. Podrá ser más menos agradable, pero... Lo del abuelo es muy desagradable, pero es cero demandable, porque es, en realidad lo que está explicando es, oye, vuestra historia es lo que es, Y vuestro abuelo hizo de un club, que es lo que es, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que eso pueden ser malas formas, puede ser desagradable, pero no es demandable. ¿Entiendes? No, seguiremos aquí esperando. Bueno, pues hasta aquí este vídeo con este apéndice de las demandas que nunca llegan, pero sobre todo el Real Madrid 2024, que sí que llegará y que lo veamos triunfar, ojalá.
Y nada, que en el canal de Ramón, entrenador 2024, y ¿qué le quedaría al Barça si sale de Xavi en algún momento de esta temporada o en algún momento del futuro próximo? Gracias, como siempre, Ramón. Un abrazo fuerte. Y gracias a todos vosotros también, espero que os haya molado el vidiaco y bueno, pues a seguir ahí aguantando a tope, superviviendo, como decía un amigo muy burro, el parón FIFA. Adiós a todos.